Ok. Bueno, jóvenes, hoy día vamos a ver el último capítulo que es Introducción a Mejoramiento Genético. ¿Por qué doy esto? Siempre les digo porque muchos de ustedes en quinto semestre no van a estar conmigo en mejoramiento genético porque no me van a elegir, sino van a elegir la parte de sanidad. Y resulta que en octavo semestre, los profesores de carne, leche en especial, no se habla tanto de mejoramiento genético en aves ni en cerdos. ¿Por qué? Porque no se hace mejoramiento genético en Bolivia ni en aves ni en cerdos. Todo viene de afuera. Les van a preguntar varias cosas. Y los que no han llevado mejoramiento genético van a estar tuti. Por eso damos introducción a mejoramiento genético aquí. La idea es que mejoramiento genético y algunas materias también de otra área salgan y todo el mundo lleve, lo ideal es que todo el mundo lleve mejoramiento genético. Algún día cambiará, pero ustedes no. ¿Dónde está? Ya les he mostrado que cada capítulo tiene sus preguntas de estudio. De ahí voy a preguntar, de ahí tienen que estudiar. Y ahora voy a ver el capítulo 4. Bueno, esta es la última persona que admito. Ya no voy a admitir a nadie más, pero ya son las 10 y 20. Y siguen entrando, che, qué barbaridad. Bueno. Ahí vamos. Hoy día, jóvenes, voy a hablar, explicar, ni siquiera explicar, decirles qué es lo que tienen que estudiar del capítulo 4, que son genes en la población. Y yo en quinto semestre generalmente esta clase presencial empiezo haciéndola con un ejemplo ahí en la clase. Yo, por ejemplo, digo, bueno, todos los que están aquí en esta clase son los últimos bolivianos que hay. No hay más bolivianos, ni machos, ni hembras, ni hombres, ni mujeres. La última bolivianidad está aquí. Y por lo tanto somos una población. Ya no voy a admitir, ya es muy tarde. Somos una población. Por lo tanto, en teoría debería haber 50% de hombres y 50% de mujeres. Y como somos una población, tenemos características propias de una población. Yo a ustedes no los conozco muy bien. ¿No ve? No los conozco. Y con esto de la pandemia apenas nos hemos visto en todo el semestre un par de veces. Sé de algunos de ahí, de por aquí, pero lastimosamente ustedes me conocen más a mí que yo a ustedes. Pero yo estoy seguro que voy, si hago esta, que les voy a hacer una pregunta y muy pocos me van a levantar la mano, les digo, cuando es presencial. Y el que no conozca ni la respuesta de mi pregunta, no levante la mano. Creo que somos más de 40 aquí, casi 50 creo que somos en este grupo. Y yo estoy, y si fuéramos 100, estaría más seguro. Si fuéramos 200, ya no me equivoco. Si fuéramos 1000, imposible que me equivoque. Entonces somos una muestra muy pequeña de la bolivianidad. Pero yo les aseguro que de la mayoría de los que me están escuchando ahorita, la mayoría me va a contestar sí a una pregunta. Unos cuatro o cinco me van a contestar sí a la segunda pregunta. Uno o dos me contestará la tercera y ninguno me va a contestar a la última pregunta. A ver, voy a empezar al revés. Ninguno me va a decir, yo doctor. Y el que no sepa lo que le voy a preguntar, se calla. Bueno, pese a que siempre se callan, no hablan.
¿Quién de ustedes tiene grupo sanguíneo AB? Nadie, ¿ve? De hecho, no ve que nadie me va a contestar. Ahora, capaz me conteste uno o dos, no creo, pero ¿quién de ustedes tiene grupo sanguíneo B? Yo, doctor. Uno. ¿Quién más? Nadie más. Ahora me van a responder tres, máximo cuatro. ¿Quién tiene grupo sanguíneo A? Nadie, nadie tiene grupo sanguíneo A. O por ahí no sabe. Muy bien, vamos a suponer que nadie. ¿Ve? Por eso yo digo, somos una muestra pequeña. Si ustedes fueran 1000, ya no me equivoco. El resto que no ha respondido, ¿no tiene sangre? ¿O qué grupo sanguíneo son? Positivo. ORH positivo. Ya, el RH es un factor. O. Somos una Yo soy población. O positivo. Por eso, somos una población. Positivo. Sudamérica es una población 80% O. Positivo o negativo, eso ya es otra cosa. O, el grupo sanguíneo de Sudamérica, de Bolivia y Sudamérica es O. Si hubiera hecho esta pregunta en Japón, era al revés. El 80 a 90% de los japoneses son grupo sanguíneo A. Por lo tanto, los bolivianos somos una población y los japoneses son otra población. Diferente, completamente diferente en la característica grupo sanguíneo. ¿Se dan cuenta? Somos la misma especie, pero no somos la misma raza, no somos la misma población. Bolivia, Japón, diferente en totalmente diferente en grupo, en la característica grupo sanguíneo. Ellos son A, nosotros somos O. Y estoy seguro, bueno, ninguno me ha dicho A, pero el que me ha dicho B, apuesto a que no es BB, es B O heterocigoto, porque seguro que su mamá o su papá es O. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un O se case con un B o un B con un B es bien poca. La mayoría somos O. Entonces somos dos poblaciones diferentes. En presencial les hago hacer, a ver, agarren su cuaderno, vamos a hacer matemáticas, les digo. Porque en genética es matemáticas y estadística. Pero fácil, demasiado fácil, les digo, ¿saben qué? Les digo a los de quinto. Si saben contar, sumar, restar, multiplicar y dividir, suficiente. O sea, no se los hago difícil, pero tampoco, pero tienen que pensar, o sea, su cerebro es para pensar y ustedes están en problemas por no utilizar su cerebro en genética con los problemas. No pensamos, no razonamos, no leemos y no entendemos. O no queremos entender. ¿Saben qué dicen los japoneses con respecto al grupo sanguíneo? Obvio que es mentira, pero vamos a asumir que es cierto. Dicen que el mejor grupo sanguíneo es el A, porque los que son grupo sanguíneo A son estudiosos, no les gustan las fiestas, son ordenados. Son inteligentes. Y dice que el grupo sanguíneo O es el peor. Desordenados, impuntuales, mujeriegos y fiesteros. Parecemos los bolivianos, ¿no ve? Ve, un impuntual ahorita sigue queriendo entrar. Y si le pregunto al boliviano por qué esta tarde, no, el micro me ha dejado, me he mojado, me he enfermado. Ah, buenísimo, para buscar pretexto. Así que dicen que el A es el mejor y el O es el peor. Por lo tanto, aunque el gobierno nos diga que estamos en
proceso de cambio ya 20 años y no cambiamos ni M, y que dice que Bolivia es el mejor país del mundo, ¿cuál país es más rico, Japón o Bolivia? Japón. Japón. Entonces vamos a asumir que es cierto, los bolivianos somos lastimosamente tercermundistas y pobres por el grupo sanguíneo, porque somos O y no somos A. ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar? No se puede cambiar el grupo sanguíneo, doctor. Tendríamos que cambiar nuestro grupo sanguíneo, no en nosotros, sino en quiénes. Nuestros hijos. Exacto, en las futuras generaciones. Eso es mejoramiento genético. A ustedes yo ya no los puedo cambiar. En el momento en que un espermatozoide entra a un óvulo, ese animal o ese niño ya no cambia genéticamente. Ah, yo crezco, me puedo operar la nariz, me puedo poner nachas, me puedo poner senos, me puedo volver mujer, pero en el fondo mi genética no va a cambiar. ¿Me entienden? No cambia la genética. Por lo tanto, yo como mejora, para hacer mejoramiento genético, lo que tengo que cambiar son las siguientes generaciones. Todos los bolivianos son 80% O. Pero tengo que hacer algo para que la siguiente generación de bolivianos tenga más sangre A. Y eso es genética de poblaciones. Y eso es lo que el capítulo 4 les va a enseñar. Se llama también genética cuantitativa o genética de poblaciones. ¿Por qué? Porque veo la distribución de los genes en toda la población. Como es la población, tiene que estudiar a todos los individuos, no puede quedar uno fuera. En cambio, nosotros ahora decíamos un toro con una vaca, un perro con una perra. No, ahora es la población. Estudia a todos los individuos y como estudia a todos los individuos, no los individualiza, sino los agrupa. Por lo tanto, utiliza técnicas estadísticas, la media, la varianza, la desviación estándar. La genética cuantitativa o genética de poblaciones nace conjuntamente con la biometría por allá por 1918. El capítulo 4 les va a enseñar dos conceptos importantes. Con esto hemos trabajado bastante con el doctor Ariel y hemos sacado varias revistas, varios artículos científicos de varias características, como ser calpaina, calpastatina, el gen SLIC y dos más que no me acuerdo ahorita. ¿Qué hemos determinado en la población de ganado criollo, Brahman y Melor de Bolivia? La frecuencia génica y la frecuencia genotípica de los genes asociados a calidad de carne, a terneza de la carne, al gen SLIC, que es el que hace que tenga pelo corto y sea resistente al calor. Entonces, esos dos conceptos nos está enseñando el capítulo 4. ¿Qué son frecuencias génicas o alélicas? Y es la frecuencia relativa de un alelo particular en una población. En este caso, el grupo sanguíneo B es mayoritario o es mayoritario en Bolivia, 80%. El A es 10 y el B es 10. Con eso se hace el 100. Esa es la frecuencia alélica. Hay 80% del gen O, 10% del gen A y 10% del gen B. Esa es la frecuencia génica o alélica del grupo sanguíneo en humanos en Bolivia. El libro no nos habla de eso, nos habla de un ejemplo en gallinas. Y nos dice, ¿sabe que hay 100 gallinas? Y unas son negras, unas son blancas y otras son grises.
Y vamos a ver la característica entonces aquí es el color de la gallina. Y por lo que ya sabemos de genética, es codominante si miran bien. ¿Por qué? Porque dice que hay las gallinas negras, dice que son B mayúscula, B mayúscula. Las gallinas blancas son B minúscula, B minúscula. Y las grises o azules son heterocigotas. Cuando un heterocigoto tiene otro color, otro fenotipo, es codominancia. Igual que el grupo sanguíneo, hay el grupo A, el grupo B y el grupo AB que codomina. Entonces, 36 gallinas van a tener dos genes BB mayúscula, porque son negras. 20 gallinas van a tener el gen B minúscula, porque son blancas. Y las 44 grises van a tener un gen B y un gen B mayúscula y B minúscula, porque son heterocigotas. O sea, es fácil, ¿no ve? Si yo veo una gallina negra, ah, es homocigota. Y tiene B mayúscula, B mayúscula. Ah, si veo una gallina blanca, es B minúscula, B minúscula. Ah, si veo una gallina gris azul, es heterocigota. Tiene un B mayúscula y un B minúscula. Codominancia. Para cada característica, en este caso color de plumas, la gallina tiene dos genes, ¿no ve? Por eso es A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula. Tenemos, y ustedes también, para el color de sus ojos, ustedes tienen dos genes. Para el color de sus pelos, tienen dos genes. Para el color, para el tamaño, qué sé yo, de ustedes, tienen dos genes. Por lo tanto, si tengo dos genes para el color de, si cada gallina tiene dos genes para el color de sus plumas, 100 gallinas van a tener 200 genes. ¿Entienden? Si hay 100 gallinas y cada gallina tiene dos genes para cada característica, para el color de pelo o color de plumas, va a tener 200 genes. Entonces, si hay 200 genes, la frecuencia alélica o génica me va a decir, de los 200 genes, 190 son B mayúscula y 10 son B minúscula. B mayúscula, B minúscula. O por ahí me va a decir, 50, 100 son el 50%, 100 son B mayúscula y 100 son B minúscula. Esa es la frecuencia alélica. Y el libro nos dice, ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar la frecuencia del gen negro. Si hay 36 gallinas negras, cada gallinita negra tiene dos genes negros, B mayúscula, B mayúscula. Las 44 gallinitas azules, grises, van a tener un gen negro y el otro es gen blanco. Y las gallinitas blancas no tienen ningún gen negro porque son B minúscula, B minúscula. El número total, la frecuencia alélica o génica del gen negro es 36 por 2 más 44, 116 dividido entre 200. Si dividen 116 entre 200, tenemos el 0,58. Casi un 60% de los genes en esa población de 100 gallinas son B mayúscula negro. La mayoría de los genes son B mayúscula negro. Exactamente 0,58 o 58%. Les pregunto, ¿cuál va a ser la frecuencia del gen blanco si sé que es el 58% o 0,58 negro? ¿Tienen una idea? ¿O no me están ni siquiera tomando en atención? ¿42? Porque 58 más 42 va a ser el 100% de la población. Y solo hay dos genes, B mayúscula, B minúscula. Por lo tanto, si acabo de calcular que en esa población hay 58% de genes B mayúscula,
¿Y de dónde ha salido ese 58? Del 36 por 2 más 44, que 116 dividido entre 200 sale 0,58. Por lo tanto, 1 menos 58 o 100 menos 58 es 42. Calculemos ahora la frecuencia del gen blanco. 36 gallinas no tienen gen blanco, son negras, BB mayúscula. 44 gallinas tienen un gen blanco porque son heterocigotos, un B minúsculo y un B mayúsculo. Y 20 gallinas blancas van a tener 40 genes blancos. Por lo tanto, 44, 0 más 44 más 40 es 84. 84 de 200, 0,42. Entonces, las frecuencias alélicas jóvenes, en primer lugar, las génicas o alélicas se representan por letras minúsculas, P minúscula, Q minúscula. P minúscula representa a B mayúscula y Q minúscula a B minúscula, a los genes. Y el gen B mayúscula es igual a 36 negras por 2 más 44 dividido entre 200 sale 0,58. Y el gen B minúscula es 44 más 20 por 2, 84 entre 200, 42. 0,58 más 0,42 es 1. Siempre tiene que salir 1. Y esa es la frecuencia relativa, la frecuencia alélica relativa de esos genes, B mayúscula que da negro, B minúscula que da blanco, en esa población de 100 gallinas. En esas 100 gallinas, el 58% de sus genes son B mayúscula y el 42% de sus genes son B minúscula. Fácil, ¿verdad? Miren. Eso es lo que yo les digo en mejoramiento genético. Mejoramiento genético, hay harta matemática, pero ¿qué les estoy enseñando yo? Sumar, multiplicar y dividir. Eso lo han aprendido en quinto de primaria. Así que me vengan a decir que un estudiante viejo de más de 20 años de edad, que es universitario, no puede hacer un cálculo que hace un niño de primaria, estamos muy mal. Ahí está. Así de fácil son las frecuencias alélicas. Hasta un niño de quinto de primaria puede entenderlo, porque él sabe multiplicar, sumar y dividir. Espero que ustedes puedan hacer esto. La otra es frecuencias genotípicas. ¿Cuántas de esas 100 gallinas son homocigotas, heterocigotas y homocigotas para el otro gen? Porque hay unas gallinas que son homocigotas para el gen B mayúscula. Hay otras gallinas que son homocigotas para el gen B minúscula. Y el resto son heterocigotas. Aquí hay dos posibles fenotipos. Es la frecuencia relativa de los homocigotos. Pero aquí hay tres, ¿no ven? P mayúscula para el B mayúscula, que lo pongo entre comillas dominante porque en realidad no es dominante, es codominante. H son los heterocigotos y Q son los otros genes homocigotos, entre comillas recesivos. En este caso, P es para B mayúscula, Q es para B minúscula y H para los heterocigotos. Y aquí es recontra sencillo. En este ejemplo. ¿Por qué? Porque si veo 36 gallinas negras, sé que son homocigotas. Para que sea negra tiene que ser BB mayúscula. 36 entre 100, 0,36. 36% de la población son homocigotas BB. Veo 20 gallinas blancas, 20 entre 100, 0,20. El 20% de la población son homocigotas B minúscula, B minúscula, que ya sería P y Q. Y las heterocigotas son esas grises 44 que están ahí. 44 entre 100, 0,44. O sea que en esta población hay 36% de homocigotos B mayúscula, 20% de homocigotos B minúscula y 44% de heterocigotos. Si sumo 36 más 44 más 20, también va a dar 1. Siempre tiene que dar 1. Y listo. Esos son lo que tienen que estudiar en este capítulo. Qué son frecuencias alélicas y qué son frecuencias genotípicas y cómo se las calcula. ¿Está bien? ¿Está comprendido lo que tienen que estudiar?
porque se supone que no tienen que verme, esto es solamente para que yo les estoy explicando, pero tienen que ir, leer y estudiar el capítulo 4. El capítulo 4 también les va a hablar sobre los efectos de la selección sobre las frecuencias génicas y genotípicas. Ya hemos hablado en el capítulo 2, selección y cruzamiento. ¿Qué pasa cuando empiezo a seleccionar yo? Incrementa la frecuencia alélica de los genes favorables. Ah, los bolivianos somos 80% o los japoneses 90%. Ah, quiero que en las próximas generaciones los genes O vayan bajando y los genes A vayan aumentando en los bolivianos. ¿Qué tengo que hacer? Una selección. ¿Y cómo haría una selección? Facilito, ¿saben cómo? Ustedes a su corteja o a su corteja, va a su corteja o a su cortejo, le han preguntado qué grupo sanguíneo es. Ni saben, ¿no? Se enamoran y dicen, ay, este es el amor de mi vida, el hombre de mi vida, la mujer de mis sueños. Y no saben qué grupo sanguíneo es. Si hiciéramos selección, habría un decreto, y ahora que le gusta sacar decretos a estos masistas, como sea, podrían decir, el boliviano para enamorarse tiene que enamorarse del grupo sanguíneo A. Entonces, si yo veo una mujer o un hombre y me gusta ese hombre, lo primero que tengo que preguntarle es, ¿qué grupo sanguíneo eres? Oh, ah, no, ya no te quiero. El grupo sanguíneo A, ah, te quiero. ¿Qué es eso? Selección. Vamos a evitar que un O se reproduzca con un O y vamos a hacer que un A se reproduzca con un O. Haciendo selección continua, las próximas generaciones van a tener más genes A y menos genes O. Así de fácil. A esito podría aumentar otra cosa. Capítulo 2, ¿se acuerdan de los ratoncitos? ¿O ya no se acuerdan? ¿Qué hacía con los ratoncitos? Mejorar la Seleccionaba ética. ¿Qué no quería? No es que no quería ratones enanos. ¿Qué hacía con los ratones machos enanos? Los castraba. Los descartaba, los castraba para que no tengan hijos. Entonces, a todos los bolivianitos que tienen grupo sanguíneo, los puedo castrar. Ya no van a tener hijos. Eso es selección. Claro que si hago eso en humanos, me meten a la cárcel, ¿no? Van a decir, está loco este. Pero eso debería ser. Eso es selección. Yo no quiero grupo sanguíneo. Todo hombrecito boliviano que tenga grupo sanguíneo, castradito, por favor. No quiero su hijo. Eso es selección. Por lo tanto, solo los que tienen A van a tener hijos. Y a medida que vayan teniendo más hijos, va a ir aumentando en la población los genes A. Por lo tanto, el efecto inmediato de la selección, que sería preguntar antes de casarse si es O o A, o castrar a todos los machos, a todos los hombres O, aumenta, el efecto inmediato de esa selección es cambiar las frecuencias génicas. Porque la siguiente generación solamente los hijos van a ser de los A, ya no de los O. Y eso el libro dice, va de 1 a 0. Por ejemplo, aquí el 100% es A, quiere decir que hay 0 A minúscula. Miren, este está fijado y este no está fijado. No hay, desapareció. Luego viene la heterocigosidad, aumenta hasta aquí, hasta 0,5, y luego otra vez va bajando la heterocigosidad. Y el A puede ir desde 1 hasta 0, y el A minúscula de 0 a 1. En este caso, por ejemplo, 80% del grupo sanguíneo O estamos aquí, fíjense, un poquito más y se acaban los A en Bolivia. Y en Japón al revés, el 90% por aquí es A. Y hay casi cero O. Un poquito más y se acaban los O en Japón. O sea que siempre van entre 1 y 0. ¿Qué efectos hay sobre el cruzamiento? Capítulo 2. Hay dos efectos sobre el cruzamiento. La consanguinidad, que habíamos hablado en el capítulo 2, y el cruzamiento abierto.
¿Qué pasa con la consanguinidad? El resultado, después van a leer todo esto, pero esto es lo importante, el resultado de la consanguinidad, o sea, que yo me case con mi hija, con mi tía, con mi prima, o el toro cruce a su hija, el resultado de la consanguinidad es incrementar la homocigosis y reduce la heterocigosis. ¿Por qué? Porque, oye, si cruzo con mi hija, tiene mis genes, y otra vez le vuelvo a poner los genes, el resultado va a ser consanguíneo. Va a tener mis genes por mi parte y por mi hija, que son también mis genes. Por lo tanto, el resultado de la consanguinidad es incrementar la homocigosis y reducir la heterocigosis. Y al revés, el cruzamiento abierto, aparear animales sin relación, yo me caso con una boliviana o, ¿no ve? Hay gran probabilidad. Pero si me caso con una japonesa, hay una probabilidad de que ella sea alta, de que sea A. Aparear animales sin relación bolivianos con japoneses es opuesto a la consanguinidad. Por lo tanto, aumenta la heterocigosis y disminuye la homocigosis. Y el libro nos da un ejemplo largo que va a mostrar cómo cambia la heterocigosidad cuando se hace cruzamiento. O sea, y es facilito, miren. Si el 90, si decimos, ok, otra vez no, pucha, mejor no castremos a los bolivianos porque nos van a decir que estamos locos en Bolivia. Hagamos lo siguiente, saquemos un decreto que todo boliviano y boliviana se case con un japonés. O sea, ustedes no tienen derecho a casarse con un boliviano, sino con un japonés o una japonesa. Entonces, yo me caso con una japonesa. Yo soy O y la japonesa es A. Como A domina a O, mi hijo va a ser A y va a ser heterocigoto. Todos nuestros hijos ahora van a ser A, pero van a ser heterocigotos. O sea, tienen el gen A y tienen el gen O. Para eso sirve el ejemplo que nos da este libro. Sirve para, uno, demostrar cómo la heterocigosidad aumenta cuando se hace cruzamiento. Eso es lo que tienen que entender. Que la heterocigosidad aumenta cuando hacemos cruzamiento, pero también sirve para introducir un concepto súper importante en genética cuantitativa, que es la ley o el equilibrio de Hardy y Weber. Dos científicos, uno alemán y el otro inglés, que llegaron a la misma ley en el mismo tiempo y por eso se llama la ley de Hardy y Weinberg. ¿Qué dice la ley de Hardy y Weinberg? Dice: en una población grande, todos los bolivianos, donde no existe, donde existe aleatoriedad en el apareamiento, o sea, no le pregunto a mi mujer si es grupo sanguíneo A o O, me enamoro y me caso sin saber si es A o O. O sea, es aleatorio el cruzamiento. Donde no hay selección, no me van a castrar. Ni voy a preguntar si es O o A. No hay migración, no me van a traer japonesitas ni japonesitos para que me case. Y no hay mutación, no va a haber una mutación como en el coronavirus, de que yo ya sea otro grupo sanguíneo. O sea, si no hay selección, no hay migración y no hay mutación, esas frecuencias alélicas y genotípicas de la población permanecen constantes de generación en generación. En otras palabras, jóvenes, si no castro a los bolivianos, si no traigo a los japoneses y si no mutamos, que cosa que es poco probable, los bolivianos de aquí para siempre vamos a seguir siendo lo mismo, bolivianos, en grupo sanguíneo O, siempre vamos a ser O. No vamos a cambiar. Ese es el equilibrio de Hardy Weinberg. Y para eso nos da un ejemplo bien bonito en pollos de nuevo, creo, no sé. Pero dice, mire, aquí hay dos alelos involucrados, B mayúscula que da negro y B minúscula que da blanco. Dice que hay una población boliviana, miren, 80-20. 80% es B mayúscula y apenas 20% B minúscula. Y la otra población es totalmente diferente, los japoneses, 90% B minúscula y 10% B mayúscula. Completamente diferentes, miren, 80-20, 90-10.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer a los japoneses a Bolivia. Vamos a cruzar la población 1, esta 80-20, los bolivianos, con la población 2, que es al revés, 90-10. O sea, son dos poblaciones completamente diferentes para grupos sanguíneos. ¿Cómo hacemos con el tablero de Punnett? Miren, población 1, P minúscula 8, Q minúscula 2, que es B mayúscula, B minúscula. B mayúscula, B minúscula, pero ahora le ponemos su frecuencia alélica. 1, 9. 8 por 1, 8. 9 por 8, 72. 2 por 1, 0, 2. 9 por 2, 18. Al cruzar, jóvenes, la frecuencia alélica de una población con otra, sacamos la frecuencia genotípica. ¿Por qué? Miren, porque aquí la alélica es solita. B y B son los gametos, ¿se acuerdan? Un gameto, un espermatozoide y un óvulo. En cambio, aquí ya son individuos. B con B va a formar un homocigoto. B con B va a formar un heterocigoto. B con B, otro heterocigoto. Y minúscula con minúscula, otro. Ah, hay 0.8 de frecuencia genotípica homocigota, P. Frecuencia genotípica homocigota, P. 0.8. 74, 72 más 0, 4, 74 son heterocigotos, H. Y 18 son homocigotos recesivos. Entonces, miren, al multiplicar las frecuencias génicas o alélicas, los alelos, sacamos la frecuencia genotípica. Dice que hay 0,8% de homocigotos B, 18% de homocigotos B minúscula y 74% de heterocigotos. Un montón de heterocigotos. Esto es lo que pasaría si todos los bolivianos nos casamos con un japonés. Caerían los homocigotos y aumenta la homocigosis, la heterocigosis. Ahora el libro nos dice, bueno, jóvenes, hagamos lo siguiente, acuérdense de las 100 gallinitas. Haga de cuenta primero que hay 100 individuos aquí. Han salido 100 individuos, por lo tanto hay 8 de 100, 8 son, como son 100, 8 son homocigotos. 74 son heterocigotos, por lo tanto, dice, si 8 de estos portan los alelos B, 74 más hay un alelo B, 2 por 8, 16. ¿No? Porque son 2. 2 por 8, 16 más 74 es 90. 90 de 200, va a haber 45% en la población, 45% de genes B mayúscula. Y 1 menos 45, 55 de B minúscula. Miren, hay una nueva frecuencia alélica. Esto tienen que leer varias veces para entender. La frecuencia alélica o genotípica de la población 1 era 80-20, la otra era al revés, 10-90. Cuando se cruzan estas, sale una frecuencia genotípica y de ahí calcula la frecuencia alélica y miren cómo cambia. Papá era 80-20, mamá era 1-10, 1-9 y los hijos son casi 50-50, 45-55. Ah, en una generación hemos cambiado la frecuencia alélica. Bueno, pero ¿saben qué, pucha? Ya no vamos a traer más japoneses, nos vamos a casar entre bolivianos de nuevo. Todos estos nuestros hijos que ahora son la mayoría heterocigotos y que tienen una proporción genotípica o alélica. Alélica de 45-55 se van a casar entre ellos. Miren, 45-55 con 45-55, otra vez bolivianos con bolivianos, nuestros hijos que han nacido de nosotros con los japoneses. Y hacemos lo mismo: 45 por 45 dice que es 20-25 homocigotos, 45 por 55, 24, 55 por 45, 24 heterocigotos. Y 55 por 55, 30, 25 homocigotos B minúscula. Nuevamente de aquí sale la frecuencia genotípica. 20, 25 son homocigotos para BB. 30, 25 son homocigotos para B minúscula, B minúscula.
Y 24 más 24 es 49, 5 de heterocigotos. De aquí voy a calcular de nuevo la nueva frecuencia alélica para mí, F2. ¿Y cómo calculo eso? Este debería ser P minúscula. P minúscula ya no hago 100, si hay 100 individuos, sería esto más la mitad de esto, no, directo, directo con la frecuencia de los homocigotos, que es 20-25, más la mitad de los heterocigotos, la mitad de los heterocigotos. Por lo tanto, 20-25 más la mitad de 49 es 0,45. 1 menos 45, 55. Oh, ¿qué notan? Las frecuencias alélicas han cambiado de esta generación a esta. No, miren, papá era 45-55, mamá era 45-55, hijo es 45-55. Y así va a ser la F3, la F4, la F8, la F9, la F10. Por eso los bolivianos no vamos a cambiar. Note que las frecuencias de genes no cambiaron de la F1 a la F2 porque estas frecuencias se mantienen constantes de una generación a otra. Por lo tanto, podemos esperar que la F3 tenga la misma frecuencia que la F2. O sea, si los cruzamientos son aleatorios dentro de una población, si no hago selección o no traigo animales de otro lado, no voy a hacer mejoramiento genético, mis genes no van a cambiar. Si mi vaquita da 7 litros y mi torito da 7 litros y lo cruzo mi torito con mi vaquita, siempre va a dar 7 litros. No voy a hacer mejoramiento genético. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice. Y la ley de Hardy-Weber es la que acabo de decir. En una población enorme donde los apareamientos son aleatorios, donde no hay selección, no hay migración, no hay mutación, las frecuencias alélicas y genotípicas permanecen constantes de una generación a otra. No hay cambio. Eso es importante. Bueno, las fórmulas P es P cuadrado, eso ya la derivación de las fórmulas, miren, P y P cuadrado, PQ, 2PQ. Y Q y Q es Q cuadrado. ¿Y saben qué es esto? Distribución binomial, ¿se acuerdan? P cuadrado, 2PQ, Q cuadrado. Bueno, falta lo último del ejemplo. El libro nos dice, y ya hemos visto que la ley de Hardy-Weber. Pero cuando se cruzan dos poblaciones diferentes, ¿aumenta la heterocigosidad? Sí, se triplica. 74 hemos sacado, miren, aquí está. ¿Dónde está? 74. Cuando hemos cruzado una población 8-20 con una población 1-9, los heterocigotos eran 74%. ¿Y cuántos eran los heterocigotos en las poblaciones paternales? Era 2PQ, 2 por 8 por 2, 32. Y el otro 2PQ, 2 por 1 por 2, 18. 32 más 18, un promedio, 25. O sea, en la población boliviana apenas habían 32% de heterocigotos, esos po pocos A que hay. Y en los japoneses, 18% de algunos O. Si se suma, 32 más 18, dice que la heterocigosidad media en las poblaciones paternas era 25. Pero cuando he cruzado esta población con esta población, la heterocigosidad se ha triplicado, o sea, aumenta la heterocigosidad. Volviendo, ¿qué hace la consanguinidad? Aumenta la homocigosis. ¿Qué hace el cruzamiento abierto? Aumenta la heterocigosidad. Eso es lo que nos enseña el capítulo 4. Termino con esto. ¿Qué características tienen? ¿Qué tipo de herencia tienen las características de importancia económica en ganado bovino, de carne, suinos, aves, ovinos, en todo el ganado? Lo que hemos visto en este semestre, jóvenes, es genética mendeliana. Son caracteres discretos. ¿Qué significa? Macho, cuernos, mocho, negro, blanco, amarillo, verde, discretos, o A o B,
por lo tanto, de tipo, ¿verdad? Y con individuos, este toro negro con esta vaca blanca. En cambio, en quinto semestre, en genética poblacional y cuantitativa, vamos a trabajar con caracteres continuos. ¿Cuál es la estatura de los bolivianos? ¿Será que hay dos tipos? ¿Los hombres 1,70 y las mujeres 1,60? ¿Solo hay esas dos estaturas en los bolivianos? ¿O hay más? Hay más. Hay un montón. Desde el más chiquitito, que puede ser un enanito de 1,20, hasta el más grande, que puede ser 2,20. ¿Verdad? Pero ahí hay carácter continuo. Igual es la leche. Hay vacas que producen 7 litros, otras 8, otras 9, otras 10, otras 11, otras 11,5 continuo. Es de grado, no es tipo, es de grado. Y trabajo con poblaciones. Y la herencia para esto se llama cuantitativa poligénica, que depende de muchos pares de genes y del ambiente. Capítulo 1. Jóvenes, se acabó. El semestre se acabó en genética. El resto es practicar.